todos y todas. Hoy os traigo un unboxing. Es de un amigo invisible en un grupo de WhatsApp que me llevó el paquetito hoy mismo. Y aquí lo tengo para grabar. Es decir, que mi amiga invisible de este grupo es Silvia, que desde aquí mandarle un beso. Y bueno, vamos a abrir el paquete, que tengo las tijeras. Ya sabéis que a mí no se me da nada bien abrir paquetes. Perdón por el ruido, estoy abriendo el paquete. Y bueno, aquí dentro está la caja. A ver lo que me manda Silvia. Ya sabéis que yo para abrir paquetes no soy nada buena. A ver, aquí lo tengo. Vamos a las tijeras. Bueno, manda burbujitas de estas, o sea que viene bien protegido. A ver, así soy. Bueno, viene aquí en esta caja. Vamos a quitarlo todo. Y eso, viene aquí en esta caja, que está bastante bien. Uy, y viene con una notita. Dice, cuidado al sacarlo, se puede caer algún regalo, ya que va algo enrollado en lo blanco. Dice, leen después de abrir los regalos, cuidado al abrir los regalos, un marcapáginas va en uno de los laterales. Y vamos a dejar esto aquí. Y vamos a abrir con cuidado, que dice que algo va enrollado en lo blanco. Ah, vale. Bueno, por una parte, lo primero que saco es esta bolita de aquí, que es un bálsamo labial. A ver, si dice de qué es. ¡Ah, de vainilla! Me encanta. A ver si soy a abrirlo, porque esto lo debía saber mi amiga invisible, que yo soy mucho de vainilla. Y además es muy original con la carita así sonriente. A ver cómo es por dentro. Ah, esto es de bolita. Creo que lo podéis ver más o menos bien. Y huele muchísimo a vainilla. Yo nunca había tenido una de estas. Genial. A ver, es que hay un montón de cosas. Dame un segundo. Vamos a seguir. A ver. Me dice, lo primero voy a ir a por el regalo extra. Decir que en este caso queríamos hacer un regalo por cada sentido, por el oído, el tacto, la visión, el gusto y demás. Y bueno, me manda un regalo extra, de aparte de los sentidos. Vamos a ver cuál es el regalo extra. ¡Ay! Es precioso, es un colgante, un angelito del trabajo. Además, ya sabe lo que estoy pasando, no voy a decirlo, pero ya sabe todo el jaleo que hay. Se lo agradezco muchísimo. Creo que lo habéis visto bien. Me encanta. Y bueno, vamos a ver, porque hay un montón de cosas. Me dice del oído. Aquí suena algo. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Vale, sí, ya sé lo que es, lo típico de las puertas. A ver si sé cómo se pone. A ver. Es esto lo de que pones en las puertas o en sitios colgados y según abre suena. Vale, creo que mejor así. Que sería así como se pone. Está genial. Claro, se lo he oído porque suena, me encanta. A ver, vamos a ver. Que hay un montón de cositas, ¿eh? Vamos a ver. Hay otro regalo extra. Dice que espera que me guste. Te has pasado, Silvio. Ya te lo dije cuando vi el tamaño del paquete, pero te has pasado. A ver el regalo extra. Me mandas demasiadas cosas. Te habíamos quedado que solo en 5. ¡Ah! Mira cómo mola. Es un estuche con lápices. Además, mira, le había dicho que me encantaba el negro y el gris. A ver.
Y es un lápiz negro con estas líneas blancas. A ver. Otro lápiz. Creo que son negros todos. Otro lápiz en gris. Si lo oís, es que está mi gato andando con él. Y luego tenemos otro como con bordado de vaca. Me encanta. Vamos a ver. Que lo vuelvo a introducir aquí. De momento me está encantando todo. Vamos a irlo posando por aquí para que no ande el gato con ello. Bueno, vamos con el de olfato. Vamos a ver qué es. ¿Una colonia? No sé, a ver. Como veis, a mí no se me da nada bien abrir paquetes, ya lo sabéis otras veces. A ver. Creo que sí. A ver. Esto es de aromas artesanales y es de aroma de vainilla. ¿Cómo me conoce mi amiga? Ay, huele bastante bien. Parece que es un olor que es de vainilla, pero no llega a empalagar. Genial, de verdad. De momento está acertando con todo. Vamos a ver que hay más cositas. Otro regalo extra. De verdad, Silvia, te pasas. Además, me conoce muy bien ella, ya lo sabe. A ver. Que creo que es un conjunto de bolis, puede ser. Sí, es un conjunto de bolis, pero grises. Como sabe que le dije que mi color favorito era el negro y el gris. Vamos a ver, voy a sacar. Porque creo que son bolis, ¿no? A ver que saque uno. Ah, sí, son bolis. Esto es de hacer punta así. Genial, me vienen genial. Vamos a ver, más regalitos. Ahí. Me has mandado muchas cosas que estoy viendo aquí, Silvia. Bueno, vamos a ver el tacto. Y tiene pinta de ser algo mullidito. No sé si podéis verlo. Unos guantes. Me encantan. Además de este tipo, los uso muchísimo. Son guantes así, creo que lo podéis ver bien. Y esto se le quita, o sea, son sin dedos, se le quita y lo puedes poner como una manopla. Me encanta, de verdad. Además en negro, mi color, que por eso lo preguntaste, ¿eh? Que te conozco. Vamos con el gusto que me da, que sé lo que es. Puede ser que sea chocolate. A ver si soy a abrirlo. A ver, si no, ¿dónde dejo las tijeras? Aquí. Ver. Me estoy riendo porque es que ya estoy viendo de qué sabor es. ¿A qué no os lo podéis imaginar? A ver si soy. Que me está dando la risa por eso. Es chocolate blanco con sabor a vainilla. Me encanta. Esto nunca lo había visto, de verdad. Además, trae que es 100% natural. Así que genial. Y bueno, vamos a ver. Bueno, hay un marcapáginas de Marvel. Que ya intercambiamos muchos marcapáginas. Y ya quedarían los dos libritos. Que me han mandado, parece que dos. O tiene pinta. Vamos a mirar primero este, que es un regalo sorpresa, dice. A ver. Es un libro. Si soy. Creo que no, o sí. Ah, es una libreta. Es una libreta, mira, blanca y negra, si rayada, se abriría así con esta gomita que viene enganchada aquí.
Y vienen hojitas que se pueden recortar. No sé si veis por ahí las líneas. Está genial, me encantan las libretas. Pero este es el regalo sorpresa, me encanta, Silvia. Así que no es un libro, era una libreta. Y vamos con el regalo de la vista. No sé qué está haciendo el vídeo un poquito largo, pero es que son muchas cosas. A ver. Me imagino que sea un libro. Ahora vamos a ver. Ah, creo que ya sé cuál es, que le tenía ganas. Sí, es La negra historia de Jimmy Mortimer, de David Lafuente, que es un youtuber, que además viene ilustrado, si no me equivoco. Sí, hay ilustraciones. Que dice, ¿a dónde van los malos pensamientos cuando los tenemos? ¿Cuál es el lugar donde mueren nuestros sueños y se convierten en pesadillas? ¿Quién controla la cantidad de luz y de oscuridad que nos convierte en quienes somos? La verdad es que es un libro que le tenía muchas ganas, estaba en mi lista de deseos. Y bueno, todos estos son los regalitos que me ha hecho Silvia, mi amiga Mesibla. De verdad que se ha pasado. Desde aquí agradecérselo todo de verdad. Y hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.